¡Bienvenidos otra vez a DCTC en Español! ¿Están listos para jugar con Peppa Pig y sus amigos y también dos George? ¡Así es! Tenemos a un George normal y a otro George con sus pijamitas de color verde y un dinosaurio. Y hoy tendremos una competencia, así que no olvides dejarme un comentario diciéndome quién crees tú que va a ganar. Hoy jugaremos boliche. Y este juego se trata de tener los pinitos y una bola. Y luego tirar los pinitos y tenemos que intentar tirarlos todos. Así que los vamos a ordenar. Tres van primero, luego dos y uno al frente. Entonces, vamos a comenzar con Peppa Pig, porque el primer pinito que pusimos ahí es de color rojo. Así que, ¿quién va a ganar? Para ganar tenemos que tirar todos los pinitos. Aquí está la bolita. Tomamos a Peppa. ¡Uf! Y quedaron dos. Ahora vamos con George en pijamas. El primer pino es de color verde. Buena suerte, George. Aquí vamos. ¡Yay! Los tiraste todos, George. Ok, vamos de nuevo. El primer pinito es de color blanco y es para Susy Abeja. Buena suerte, Susy. Aquí vamos, aquí vamos. Nope, quedaron dos, Susy. Ahora es turno de Pedro Pony. Vamos a ver cómo le va a Pedro Pony. A ver, ya. ¡Los tiró todos, Pedro! ¡Yay! Vamos a ver quién es nuestro último participante. ¡Oh, es George! Veamos si él gana. Tomamos la bolita y ¡también los tiró todos! ¡Felicidades, George! Nuestros tres ganadores fueron Pedro Pony, George en pijamas verdes y George de ropa azul. ¡Veamos quién gana ahora de todos! Vamos a comenzar con Pedro Pony. Ahí están los pinitos. Vamos a ver cómo le va a Pedro. Ok, Pedro, ahí está la bolita. ¡Pégale! ¡Uno quedó de pie! Pedro Pony perdió. Ahora veremos quién gana entre este George y este otro. ¡Buena suerte, George! Ponemos la bolita por acá. Listo. Y pégale, George. ¡Los tiró todos! ¡Muy bien, George! Ok, ahora es turno de George en pijamas verdes. Si él tira todos los pinitos, tendremos empate. Así que ahí están los pinitos. Y ahí está la bolita. ¡Vamos, George verde! ¡También los tiró todos! ¡Vamos, George azul! ¡Todos también! ¡Es turno de George en pijamas verdes! ¡Vamos, George! George dejó dos pinitos arriba. Estos fueron nuestros dos últimos participantes y el ganador es el George con su ropa de color azul. ¡Muy bien! Al principio teníamos cinco participantes, pero al final este George ganó. Y si te gustan nuestros videos, no olvides activar la campanita que está a la par del botón de suscribirse. Subimos videos nuevos todos los días, no te los pierdas. Y ahora sí, nos despedimos. Si te gustan nuestros videos, no olvides dar deditos arriba y suscribirte. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós, niños! Hola, niños, y bienvenidos otra vez a DCTC en Español. Estamos aquí con nuestro perrito Chase. Él es nuestro perrito policía de patrulla de cachorros. Tiene una gorra azul, ropa azul y una mochilita de color azul también. Y azul en inglés se dice blue. Y sé que no se ve muy bien, pero acá tenemos unos vasitos plásticos. Y es porque el día de hoy vamos a estar aprendiendo colores de una manera muy, muy divertida. Entonces, lo primero que hay que hacer es poner agua en nuestros vasos.
Y ahora vamos a poner colorante de comida. Tengo esta botellita que es de color marrón. Así es. Y marrón en inglés se dice brown. Muy bien, Chase. Marrón en inglés se dice brown. Así que vamos a poner unas gotitas en nuestro primer vaso. ¡Listo! También tengo esta otra botellita que dice que es de color amarillo. Así es, y amarillo en inglés se dice yellow. Así que también vamos a poner unas gotitas por acá. ¡Listo! Y continuamos con esta, y es de color verde. Muy bien, Chase. ¿Y sabes cómo se dice verde en inglés? Se dice green. Así es. Verde en inglés se dice green. Así que vamos a poner unas gotitas por acá también. No quiere salir. ¡Listo! Y seguimos con este color. ¿Sabes qué color es, verdad, Chase? Sí, es color azul, como yo. Así es, y azul en inglés se dice blue. Así que vamos a echar un poco en este vaso. ¡Listo! Y ahora a mezclar. Este es de color marrón. Miren cómo cambia el agua de color. ¡Wow! Este es de color amarillo. Muy bien. Este es de color verde. Está muy bonito ese color verde. Y este es de color azul. Un hermoso color azul. Entonces tenemos color marrón, y marrón en inglés se dice brown. Color amarillo, y amarillo en inglés se dice yellow. Color verde, y verde en inglés se dice green. Y color azul, y azul en inglés se dice blue. ¿Cuál de estos colores es su favorito? Creo que, por cómo se ven, me gusta más este de color azul. Aquí tenemos más vasitos y los vamos a llenar con agua. ¡Listo! Y ahora les podemos agregar el colorante de comida. Tenemos este que es de color morado, como mis uñas. ¿Y sabes cómo se dice morado en inglés? Sí. Morado en inglés se dice purple. Muy bien, Chase. Morado en inglés se dice purple. Y vamos a poner unas gotitas en nuestra agua. ¡Listo! También tengo esta otra que es de color rojo. Así es. Y rojo en inglés se dice red. Muy bien, Chase. Así que vamos a poner estas gotitas por acá. También tengo esta y es de color rosado. ¿Y sabes cómo se dice rosado en inglés, Chase? Sí, se dice pink. Muy bien, se dice pink. Y vamos a poner un poco acá. Y por último tengo esta de color naranja. ¿Y cómo se dice naranja en inglés? Se dice orange. Muy bien, Chase. Naranja en inglés se dice orange. Y vamos a agregar unas gotitas. ¡Listo! Y llegó el momento divertido, a mezclar. Tenemos esta que es de color morado. Esta que es de color rojo. Esta que es de color rosado. Y esta que es de color naranja. ¡Yay! Morado en inglés se dice purple. Rojo en inglés se dice red. Rosado en inglés se dice pink. Y naranja en inglés se dice orange. Aquí tenemos otra copita y vamos a mezclar colores. Vamos a mezclar azul con naranja. Blue, orange. Así que ponemos un poquito de azul. ¡Listo! Y un poquito de naranja. ¡Listo! Parece que se hizo de un color verde. Lo vamos a mezclar. ¡Y sí! ¡Ahí está! Es de color verde ahora. Ahora vamos a mezclar este color amarillo con el morado. Ponemos un poco de morado, poquito porque es muy fuerte, y un poco de amarillo. ¿Y qué color es ese? A ver, mezclémoslo bien. Y no sé qué color es ese. Parece verde también. ¿Será que todas esas combinaciones son para verde? Ahora vamos a ver qué pasa si mezclamos rosado
y verde. Un poco de verde por acá y un poco de rosado. Lo mezclamos y parece ser un color como naranja, pero muy oscuro. Ahora veamos qué pasa si mezclamos marrón y rojo. Un poco de marrón porque es súper oscuro y un poco de rojo. O mucho rojo. Y veamos, tal vez solamente hizo que el rojo fuera más oscuro. Y bueno, niños, eso es todo por nuestro video de hoy, aprendiendo colores de una manera muy, muy divertida con nuestro perrito Chase. Si les gustó este video, no olviden dar deditos arriba y suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!